Tal como aparece en el título del video, la lectura de hoy va a tratar sobre saber qué siente realmente por ti esa persona de interés. Antes de comenzar la lectura, te quiero recordar que tanto como esta lectura y todas las lecturas que están en la web son tiradas generales y que no representan a tiradas privadas. Si quieres una tirada privada o quieres que yo realice alguna tirada con un tema en específico, me puedes escribir al correo que es mensajes.lecturas@gmail.com. Para el día de hoy voy a estar utilizando el Ethereal Vision Illuminated Tarot Deck, que es este. Si quieres ver la reseña de este mazo, en la cajita de descripción te dejé un link directo con todas las reseñas que he realizado y que lógicamente se encuentra esta baraja. También te quiero dejar cordialmente invitado o invitada a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. ¿Para qué? Para que no te pierdas futuros contenidos, que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas. Si quieres dejar una donación al canal, bienvenido sea, y si no, como te mencionaba, me puedes ayudar con un me gusta, compartir este video y obviamente suscribirte al canal para que no te pierdas futuros contenidos. Entonces, ahora vamos a barajar con la pregunta del día de hoy, ¿qué es lo que siente realmente por ti esta persona? Y vamos a ver qué muestra el tarot. Tenemos una, dos, tres. Vamos a sacar cinco cartas para que sea una respuesta precisa sobre esta persona. ¿Qué es lo que siente realmente por ti esta persona de tu interés? Entonces, vamos. Cayó esta carta. Vamos a dejar esto acá. Vamos a ver qué elementos predominan y qué cartas aparecen. Veamos. Aparece la carta del 5 de copas. El 10 de oros. El sol. La justicia. Y 6 de espadas. Okay, mira. Bueno, aquí siento muy fuerte energía de Libra. Puede ser que la persona especial sea alguien de signo solar, ascendente o lunar de Libra. Al tener aquí la carta del sol, también representa al signo de Leo. Puede ser también que sea alguien de signo solar, ascendente o lunar de Leo. Mira, lo que estoy viendo acá, un sentimiento hacia ti. Específicamente no hay al 100%, ¿ok? Acá hay un sentimiento de no sentirse feliz en el vínculo que están teniendo o en la relación que ya están teniendo. Ya para las personas que vienen acá a ver este video con que ya tienen una relación, ¿cierto? Ya formal. Siento que este hombre o esta mujer, aquí siento muy fuerte energía masculina, no está feliz del todo. No se siente bien, no se siente cómodo. Creo que se refugia mucho en los excesos. Ya puede ser el alcohol, las sustancias. No se siente del todo bien, se siente triste. ¿Ok? Siente que no puede ser el mismo ella misma. Está cabizbajo, cabizbaja. Las copas que hablan del sentimiento, ¿cierto? Están en el piso. Y siento que esta persona tiene más oportunidades atrás, pero no se da cuenta. Como estamos viendo de los sentimientos de esa persona hacia ti, aquí muestra un sentimiento negativo. Ya no es un sentimiento de amor precisamente. ¿Ok?
Esta persona necesita. Puede ser que tenga algún problema familiar que le esté impidiendo, o la familia se esté cruzando entre la relación, entre el vínculo entre ustedes, ya que no está permitiendo que esto funcione, o la familia le dice que tú no eres para él o para ella. Pero aquí hay un tema familiar, una conversación familiar bastante importante, de bastante poder. Ya la familia de esta persona tiene como bastante poder, ya sea a nivel económico o a nivel como de manejar psicológicamente a esta persona. ¿Ok? Aparece la carta del sol que habla de que esta persona va a salir de este periodo de tristeza, de angustia, ¿ok? Y va a comenzar a tomar como una decisión ya más equilibrada sobre lo que realmente quiere y si quiere o no estar contigo. Con la carta de la justicia dice ya basta. Esto se tiene que arreglar, se tiene que equilibrar como corresponde. Yo quiero ser feliz y la felicidad mía no está al lado de ti. Es eso lo que estoy viendo acá con estas cartas. Por algo me decían solamente 5 cartas, para que la lectura fuera precisa y para que tú también puedas escuchar lo que quieres saber. ¿Ok? Y es eso. Esta persona no está feliz contigo y aquí no siento grandes sentimientos positivos hacia ti. Si es que no es ahora, en un par de días o semanas más va a suceder esto. También puede ser que tú estés preguntando por alguien que te gusta. No hay sentimientos hacia ti. Esta persona está en otra, está trabajando en sí misma. Okay, va a tomar esta decisión, va a equilibrar bien sus emociones, su mente, y desde ahí va a tomar la decisión por lo que realmente le hace feliz. Ya la carta del sol habla de una felicidad, pero habla de una felicidad de él o de ella. No hacia ti, que quiera compartirla contigo. Ok, como que se le va a aclarar un poco el panorama y aparece el 6 de espada que habla del abandono. Ya de dejar atrás, dejarte a ti atrás e ir por algo mejor. Esta persona va a comenzar como un nuevo viaje en su vida, ya para conocer a alguien que sí cuadre más con él o con ella según su perspectiva. Aún así está mirando hacia atrás, preocupado, preocupada por igual dejarte un poco con en algunos casos dejarte mal, dejarte inconcluso, inconclusa, ¿cierto? Esta persona no es en sí, no quiere hacerte daño, ¿ok? Pero aquí con la carta del 6 de espada me está mostrando de que deja algo atrás, haz, claro, efectivamente hace como un corte y iba a decir que tú también haz como este corte. Es decir, también como, al igual que esta persona, debes como introducirte, ¿cierto?, en este viaje y conocer a alguien más, ¿ok? Porque siento que los sentimientos de esta persona hacia ti no es que no sean reales, simplemente es que no hay un sentimiento muy fuerte como el que tú desearías tener o que la persona tuviera hacia ti. No está, no se siente bien, se siente atrapado, atrapada, y es por eso que esta persona comienza este viaje y abandona este vínculo, esta conexión que tiene contigo, y se va a ir por otra. A tener la carta del 6 de espadas, me podría estar hablando de aquí a 6 días, máximo 6 semanas. Ya para algunos casos 6 meses, porque hay gente que es más lenta, pero de ahí más allá no. Entonces, si tú estás acá y estás preguntando qué siente realmente por ti esta persona, es porque tú estás dudando. Algo te está diciendo tu intuición y aquí simplemente te lo está confirmando. Entonces, también tú deberías optar por esta carta del 6 de espadas y dejar también a esta persona y emprender un nuevo camino, dejar el pasado atrás, dejarla en el pasado. Así de simple, porque esta persona lo va a hacer. Entonces, aquí creo que la lectura es bastante directa, no hay sentimientos hacia ti fuertes. Esta persona se va a alejar de ti, ya esto sí lo puedo ver, sí o sí se va a alejar de ti, pero eso tampoco es un impedimento de que tú conozcas a alguien nuevo. Yo siempre dejo la invitación a que vean en la lupa de YouTube, pongan cómo será tu próxima pareja, más el nombre del canal, que es Astral Blog, y veas cómo será tu próxima pareja. Y no te cierres a conocer a una persona nueva. Si con esta persona no resultó, ok, no resultó con esta persona, pero no quiere decir que tú no puedas conocer a otras personas.
Así que tampoco te cierres. Y tampoco siento que hay un sentimiento. Siento que tú tienes dudas también. Siento que como que también te esperas un poco esto. ¿Ok? Entonces, esta persona hasta que no... Como que... Se... A ver, se empieza a mezclar con esta energía de la justicia que es tratar de equilibrar lo que es bueno y es malo para él o para ella, lo que realmente siente la mente versus el corazón, dejarlo en un equilibrio, ¿cierto? Intentar hacerlo, siento que va a tomar la decisión, de todas formas, y puede ser que a través de un mensaje te diga que ya no quiere estar contigo. Podría ser perfectamente que se dé esa situación. ¿Ok? Así que prepárate porque lo que siente esta persona por ti no es algo fuerte. Esta persona lo más probable es que te deje y vaya por algo mejor para, según sus expectativas. Y tú también deberías hacer lo mismo. ¿Ok? También quizás este 5 de copas te esté representando a ti, ya debido a la decisión que tome esta persona. Entonces la idea es que ambos vean la felicidad. Si no está con esta persona, no te preocupes, va a estar con otra. ¿Ok? Ese es el consejo para ti, para que lo tomes. ¿De acuerdo? Así que eso. Es eso lo que está mostrando el tarot el día de hoy con respecto a la pregunta de hoy, ¿qué es? Sí, qué es lo que siente realmente esta persona por ti, y lo que siente realmente por ti no es algo que sea muy fuerte, y la verdad es algo que es débil y en un momento te va a dejar. ¿Okay? No, quizá alguna vez tuvo ganas de tener grandes sentimientos, pero algo pasó en el camino. Acá hay algo que tiene que ver con la familia, algo muy extraño, ya. Quizás también la familia se está metiendo entre medio porque aparece la justicia y el 10 de oros. Hay algo extraño ahí, entonces yo te recomiendo mejor no meterte ahí, ¿ya? E ir por una relación mucho más sana y que sea correspondida, ¿ok? Que eso es lo que se espera siempre. Así que eso. Yo no tengo nada más que agregar. Espero que te haya quedado clara la lectura. Aún así, te tengo que recordar que este tipo de lecturas son lecturas generales y que no representan a lecturas privadas. ¿Ok? Ya sabes, puedes buscar en YouTube cómo será tu próxima pareja, más el nombre del canal, que es Astral Blog, y ahí vas a encontrar más detalles de cómo va a ser tu próxima pareja y cuándo la vas a conocer. Así que no te eches a morir si con esta persona no resultan las cosas. Eso. Yo no tengo nada más que agregar. Si te gustó el video, te invito a dejar un me gusta, a compartirlo y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. ¿Para qué? Para que no te pierdas futuros contenidos, que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas. Si quieres dejar una donación al canal, bienvenido sea. Y si no, me puedes ayudar, como te mencionaba, con un me gusta, a compartir este video, a suscribirte al canal, ya que estoy subiendo material todas las semanas. Así que eso. Te deseo todo el éxito del mundo, yo por mi parte me despido y nos vemos en un próximo video.